Me dicen que hable del origen del terruño, el terruño como valor de futuro, impulsar un sector primario especializado y adaptado a las características del territorio. Y voy a tener el honor de presentar a uno de los invitados, un gran enólogo, don Raúl Pérez. Existe una figura de la que generalmente nos recabamos, que es eh, en un... El, el, el pequeño viticultor bodeguero, una figura increchendo, puesto que, que si retrocedemos eh, 30, 40 años atrás, esta figura era minoritaria, pero que actualmente eh, eh, es una figura muy, muy importante en el desarrollo de nuestra comarca. A continuación, Ignacio Argile Fierola... ingeniero agrícola, especialidad en hortofruticultura. Nosotros en el mundo de la manzana pues detectamos, en cierto modo, una oportunidad. Una oportunidad porque en el mercado español la producción de manzana estaba con una tendencia a la baja y estamos, veíamos que la importación de producto de manzana estaba incrementándose. Por lo tanto, había un agujero, una oportunidad de manzana de calidad alta o media alta en el mercado español. Y fue por eso que nosotros, teniendo el conocimiento de lo que podíamos saber hacer, que eran manzanas, Buscamos el mejor sitio que consideramos para producir manzanas. Santiago Miguel, es director general del Grupo ERMI. Creo que lo importante es transmitir eh, la importancia que tiene la tierra, y no solamente por aquellos eh, valores intrínsecos a la misma, sino eh, por el orgullo de pertenencia, por, por la razón de ser de donde naces. Si me preguntaran por qué en Castilla y León. Podríamos a lo mejor argumentar eh, muchas razones ¿no? pues, eh, desde el punto de vista de, de comunicaciones o de ayudas de las administraciones. Pero para mí lo importante, y teniendo en cuenta que somos ya una empresa que tiene 45 años de historia, porque somos de aquí. Y a continuación, para terminar, se llama, se llama José Luis Prada Méndez, pero ustedes pregunten por Prada. Lo que necesitamos, Raúl, necesitamos, es... Gente que trabaje, que crea en lo que va a hacer, que transforme lo que haya en tu casa, en tu tierra, en tu región, y que eso le dé valor. No hacer cosas para hacer baratas y para que vender. Eso es ir a un pozo sin fondo, porque si tú vendes y no ganas... No, no es ganar el pragmático de ganar dinero no no es que tienes que vender para que eso te dé valor para que tú puedas continuar y dar trabajo a la gente y que ese esa gente que trabaje contigo viva dignamente.